descansa, va. Mucho músculo, mira nomás. Después de tanto echar fuerza aquí con esa máquina. Uf. 35 años a lo mejor, ya. Me hice viejo. Viéndote trabajar, pues. Pero pues estás ahí, mira, ahí pintado en la en el mural. Ahí estás, mira. Por eso mismo no te puedes salir de aquí. Ya te tocó. Y bueno, pues, ¿qué nos cuenta doña Liu? Pues aquí nada más haciendo este obra que ya tiene muchos años que la estoy haciendo. Empecé con mis hijas y nos venimos a vivir aquí para que aprendieran el agua. Pues ha sido una vida pues de siempre haciendo puro el grabado. Crecieron mis hijas, tuvimos que salirnos, porque aquí no había ni secundaria. Y por eso ahora regresamos aquí a seguir imprimiendo. Pero si ¿sí te gusta imprimir? Sí, sí. A veces ya te cansa. Sí, me. Todavía me gusta imprimir porque todavía aguanto. Sí, ¿verdad? Y es cosa de también tener la energía, porque ah, imagínate, no. Ya con bastón va a estar medio difícil, ¿no? No, ya no. Una sola mano, yo creo que a todo te sirve. Lo bueno es que el brazo que te fracturaste, ¿no? Hace 2 años. ¿Hace un año? Hace un año y medio, ¿no? Después de una caída, doña Liu se fracturó un brazo y le pusieron 5 clavos, pero quedó bien, más o menos. Pues más o menos, pero queda muy bien, tan siquiera que fue a la izquierda. Bueno, también la derecha sirve y la izquierda. Porque la derecha sirve mucho. Sí, la izquierda casi más de apoyo, pero también sin que... Pero bueno, todo bien, ¿no? Sí. Pues qué bien, aquí estamos en Ameyaltepec, pues este... Mientras Dios nos dé vida, aquí vamos a estar siempre. Pues sí, así estamos aquí en Ameyaltepec, pues tratando de tener ánimo, pues, porque pues no es fácil darle con gusto y además pues medio complicado para difundir el trabajo. Pero pues siempre ha sido así, no es nada raro. Por eso mismo, pues no hay que echarse para atrás, o sea, si me decidía caminar esta ruta pues de un poco de a veces de momentos difíciles, pero ahí la llevamos. De todos modos no hay nada que nos pueda detener, porque no, pues no. Solamente cuando se deprima alguien, entonces pues ya está medio difícil, porque la energía, lo que nos mueve, el gusto, la alegría, el ánimo, claro. Todo lo que, los buenos pensamientos y tener ganas de trabajar, pues, porque de otra manera nos quedamos atorados. Entonces, pero aquí seguimos inspirándonos aquí en el campo, principalmente porque eso da mucha energía, mucho gusto por caminar en la vida, ¿no? Entre la vegetación y pues aquí imprimiendo estas obras de arte que desde hace tiempo, pues ya son láminas de ya de años, ¿no? Pero pues seguimos y con otros trabajos, con la pintura, aquí también haciendo murales, pero pues difícil, tampoco se vende tan fácil, ¿no? Es lento esto, sobre todo la situación ahorita que nos ha tocado, pero pues pues viviendo sencillamente aquí en el pueblo es menos costoso que en la ciudad. Pero pues ahí estamos con doña Liu, siquiera todavía apenas nos persigue un poco el azúcar, pero pues le echamos puro café ahora. Ya no, café simple sin azúcar. Y que menos grasa, que porque no sé qué, que los panes, la dieta, bueno, pero aquí puro chipiles y quelites y cualquier, y no sé qué tantas hierbas hay aquí.
por eso pues estamos aquí comiendo mucha sábila y más vegetales, pues. Y aquí lo esperamos cuando gusten aprender algo de esta técnica en Ameyaltepec, Guerrero, pueblo náhuatl, como en toda la región aquí de la ruta del Alto Balsas. 13 pueblos, 15 pueblos aproximadamente. Todos hablamos náhuatl y todos hacen algún tipo de trabajo en alfarería, en trabajos en madera como San Francisco Somatlán. Y si hubiera el interés de la gente que quisiera visitarnos, pues es cosa nada más de que lleguen por acá y los guiamos hacia otras comunidades como San Agustín Huapan, donde hacen mucha alfarería, y en San Francisco Somatlán. Pues seguimos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Nigantameche. Guanakinekis, que no guardas. Un engaje.